Señora Ministra de Salud, señora congresista, señoras y señores gobernadores, señora Directora Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, señores y personal de ese hermoso ministerio, el Ministerio de Salud, médicos, enfermeras, obstetras, todos, señoras y señores. Haciendo un poco de memoria, y no hace muy lejano, la pandemia del COVID nos enrostró la situación real de nuestro sistema de salud a nivel nacional. El Perú ha sido uno de los países con mayores fallecimientos en cuanto a la proporción de su población peruana. Esa tremenda brecha tenemos que ir acortándola conforme pase el tiempo, y esa es la gran responsabilidad que tenemos desde el gobierno central. Por eso, lo que la ministra dice, trabajemos todos como que fuera hoy nuestro último día de trabajo. ¿Y qué pasaría cuando se fuese el último día? Seguramente haríamos todo lo que podamos. Ese es el mensaje que les dije en el Consejo de Ministros. Y por ello también nuestro logo, Compunche Perú. Los papás, cuando a nuestros hijos les queremos poner el ánimo, le dijimos, hijito, hijita, tú puedes, compunche, vamos. Y eso es lo que vamos a lograr con ustedes, señores gobernadores, que son nuestros brazos articulados a nivel nacional. Pongámosle punche, alma, vida y corazón a lo que hay que hacer por cada una de las regiones. Desde el gobierno, lo único que tenemos entre manos es la voluntad política, la decisión de hacer una gestión sumamente transparente y honesta. Y ahí es donde nosotros queremos, en esa línea, contar con todos ustedes. Nosotros queremos poner ante la población peruana nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestra resolución de querer hacer bien las cosas. Y lo estamos logrando. Ya hemos ingresado con Punche Ica, con Punche Lambayeque, con Punche Ayacucho, con Punche Puno, con Punche Madre de Dios. Y así estaremos llegando a cada una de las regiones. Ayer nos reunimos con el alcalde y varios alcaldes de Cajamarca, y estaba el alcalde de Chota. Y le dijimos que próximamente estaremos ingresando con Punche Cajamarca. Y seguramente más adelante estaremos entrando con Punche Apurímac. Y así estaremos trabajando, señor gobernador. Porque nuestros pueblos, cuando decimos pueblos, hay que decirlo con ese cariño, que cuando uno ama a su madre, no le puede engañar en el cariño. Y esa es la patria. Es como que fuera nuestra madre para idolatrarla y adorarla. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. No les podemos mentir, no les podemos engañar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que están allí esperando. Y están esperando porque años, para ser cortos, 30 años, por no decir toda la República, han sido postergados. Hace muchísimos años tenemos el Hospital Rebagliati, el Loaiza, en las regiones el Hospital Regional Cusco, Arequipa,
Pero después de esas infraestructuras tremendas de hace años, ¿se ha vuelto a construir algo similar en todos estos años? ¿Cuántos años han pasado de la construcción de esos hospitales que estaba pensado para ese tiempo, para la cantidad de la población de aquel tiempo? Ahora ya han rebasado. Ya esos hospitales han quedado muy pequeños para la emergencia y la necesidad de salud que tiene el país. Hace poco en el Punche Lambayeque estuvimos en Lambayeque y por una situación social acudí al Hospital Regional de Lambayeque. Con la gran tristeza pude ver, y que no es diferente a los otros hospitales, el pasadizo del hospital se había convertido en un ala más de emergencia. Y ahí estaban los pacientes sentados, unos en silla de ruedas, otros con suerte en una camillita y otros en sillas, literal en sillas. Y era el área de emergencia. La palabra emergencia nos dice, yo llego y me atiendes. Pero ahí estaban días esperando ser atendidos. Y la infraestructura hospitalaria tenía espacio, tenía terreno para afuera. En ese momento quedamos con el gobernador de Lambayeque y nos comunicamos con la ministra para que en esos espacios habilitemos, aunque sea con módulos, pero con sus condiciones adecuadas, aire acondicionado, sus camillas, y que sean las áreas de emergencia que realmente se les atienda de emergencia. Es decir, llegue el paciente y sea atendido. Tenemos que generar más turnos de atención y por eso en antesala conversábamos con el gobernador, los gobernadores y la ministra. Faltan recursos humanos también. Faltan equipos en los gobiernos regionales y si los tienen están malogrados. Y lo que nos dicen de manera extraoficial es que a veces se malogra a propósito porque al frente hay una empresa privada que brinda ese servicio de tomografía, de rayos X, de ecografía. Tenemos que también sensibilizar al personal. No entremos en una competencia con el privado. El privado bien podrá tener a sus pacientes y a sus clientes, pero nosotros como Estado, y si trabajamos para el Estado, tenemos esa gran responsabilidad de cuidar los equipos del Estado porque no cuestan poco y van a salvar miles de vidas. Y los pacientes los recordarán con cariño que han sido atendidos de primera mano y qué bueno que han podido ayudarlos en el tema de su salud. Así como tenemos una brecha tremenda en el área de salud, tenemos igual en educación, en carreteras, en puentes, con obras trabadas, con muchas obras trabadas, como dijo el presidente de la Asamblea de Gobiernos Nacional Regionales. Ahí el trabajo es tripartito, gobierno regional, la empresa y el Estado. Hay inclusive obras que están judicializadas porque han ganado la licitación, han invertido un poco y se han retirado y han abandonado la obra y se demandó el cumplimiento de tal. Y como está judicializado, ahí quedó. Estamos conversando con el Congreso para presentar una iniciativa legislativa para que el tema de judicialización se lleve a cabo por cuerda separada, como decimos los abogados, pero que la obra continúe su construcción, porque
Y desde acá yo quiero hacer un llamado también al Poder Judicial que nos facilite en la habilitación del proceso, en impulsar el proceso. Queremos esas obras se concluyan y ponerlas al servicio de la población peruana. Desde este gobierno, donde asumí luego del golpe de Estado, en esa asunción constitucional, señores gobernadores, señores médicos del área de salud, otro interés no tiene esta mujer provinciana, andina, más que el servir de todo corazón al pueblo peruano. En estos 3 meses de gobierno, hemos inyectado dinero para hacer obras de infraestructura en comparación a los 3 meses del año pasado, en un 80% por arriba. Ahí están los millones y millones. Lo único que les pedimos a las autoridades es trabajar de manera transparente frente al pueblo que les ha dado la confianza, porque a mí también con su voto me dieron la confianza, y ese es lo que yo voy a devolver al pueblo peruano. Mi trabajo honesto, incansable, con amor, con cariño, con respeto a todas y todos nuestros hermanos del Perú. Quiero también desde acá pedir a los funcionarios de Contraloría que nos acompañen en ese trabajo de mano a mano. Que la Contraloría sea el que acompaña y no el que luego llega y encuentra hallazgos. Como dijera, discúlpeme el término criollo, como dijera mi mamá, después de asno muerto, pues ya, ¿qué sirve? La cosa ya está hecha. ¿Qué hacemos? Enjuiciamos al gobernador, enjuiciamos al alcalde y más juicios y las obras se quedan ahí. Señor Contralor, con sus funcionarios, acompáñennos a nivel nacional para que esto fluya. Yo sé que las autoridades electas nuevas vienen con un pensamiento diferente, de que hagamos historia en el país, que pasemos en el tiempo que Dios nos está otorgando estar acá frente a la población peruana, ustedes como gobernadores en cada una de sus regiones, los alcaldes en cada una de sus provincias y sus distritos, y nosotros desde el gobierno central, hagamos historia diciéndole a la población peruana si podemos trabajar no solamente con ese punche, sino si podemos trabajar de manera idónea frente a nuestras más de 33 millones de peruanas y peruanos. Según la Contraloría, por ejemplo, existen 1.879 obras públicas paralizadas a nivel nacional. Obras que no se han concluido y no reportaban ningún avance en su ejecución física durante más de 6 meses. Se trata de proyectos por más de 21 mil millones de soles, de los cuales faltaban ejecutar más de 10 millones de soles al 31 de diciembre del 2022. Mire cuánto dinero ahí perdido. Pues ahora, con el trabajo que aquí se va a plantear en esta jornada de destrabe de proyectos de inversión en salud, vamos a cambiar la historia y entregarle a la población esa esperanza, ese sueño de que mejoren su calidad de vida con el tema y en el cuidado de su salud. Las regiones que concentran mayor número de inversiones paralizadas son Cusco, con 288 obras, Puno, con 232, Piura, con 114, Cajamarca, con 113 y Ancash, con 110. Esas son las obras que están paralizadas a nivel nacional. El mayor número de obras paralizadas corresponde a gobiernos locales, con 1.335 obras.
seguido por las entidades del Gobierno Nacional, 351 obras, y los gobiernos regionales con 193 obras. Ahí tenemos harta chamba que realizar para que estas obras paralizadas se hagan una realidad y empecemos a trabajar de manera hombro a hombro. Presupuesto hay, inyectado en cada municipio, en cada gobierno regional y con Punche Perú, pero también con Reconstrucción con Cambio. O sea, dinero ahí está. Lo que hay que hacer es destrabar y avanzar. Solo yo quiero terminar acá, se va a plantear 57 obras para su destrabe. Estamos empezando con 57, vamos a seguir avanzando. Yo, para terminar, queridos hermanos, hermanas gobernadores, queridas doctoras, doctores del área de salud, lo único que quiero decirle al Perú entero: trabajemos juntos, trabajemos unidos. Como dijo la ministra, la salud no tiene color político. La salud no debe tener un sentimiento ideológico. La salud no tiene por qué ser utilizada con intereses particulares. La salud es un derecho y eso es lo que tenemos que entregarles a la población peruana: el derecho a atender su salud y de calidad. Tenemos que aperturar, como quedamos con la ministra y con ustedes, hoy los quiero comprometer, en cada hospital regional tenemos que instalar el área para atender el cáncer que se ha disparado durante la pandemia, y ahí está. Tenemos que atender la atención primaria de salud. Casi todo el sector salud se ha concentrado en la atención del COVID. Ahora hay que concentrarnos en el tema de la TBC, del cáncer, de la anemia y demás enfermedades que galopan en cada una de los hogares de nuestras familias. Quiero abrazarlos con ese compromiso de amar a nuestra patria y a nuestras hermanas y hermanos que están dentro de ella, esperando nuestra atención, agarrándonos de la mano todos. Yo solamente quiero contarles una experiencia cuando fui ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En ese año y 5 meses de gestión, hemos encontrado 22 tambos que estaban abandonados hace 10, 6, 8 años. Tremenda infraestructura que se ponía al servicio de la población en las comunidades más lejanas, rurales y de la Amazonía. En mi gestión las hemos no solamente puesto a trabajar, sino las hemos terminado. Por ejemplo, el tambo que está en Cintico, allá Iquitos adentro. En 6 meses recuperamos un tambo que estaba abandonado 6 años. Y el dinero estaba allí, en los núcleos ejecutores. No le pedimos un solo sol al MEP. Y también de cero, desde el cimiento, excavando la tierra para colocar buenos cimientos, buenas zapatas, construimos tambos bicentenarios en 5 meses. O sea, cuando hay voluntad política y se trabaja de manera honesta, las cosas fluyen y las ponemos a disposición de los que menos tienen, que son la población vulnerable. Este gobierno, junto con ustedes, hermanas y hermanos gobernadores, doctores, doctoras, nos tenemos que abrazar para poder entregar
una gestión de calidad y, en este caso, el destrabe de estas obras para ponerla a disposición de cada región, de las hermanas y de los hermanos. Quiero terminar diciendo que podemos, el Perú tiene que encontrarse unido en un solo corazón. Ujumaya, Ujsunjuya, Ujmaquilla, Cuscamillancaso. Muchas gracias. Yo solo quiero ya dejar a los técnicos que van a entrar en esta jornada de destrabe hoy día. Yo quiero pedirle las disculpas, me voy a ausentar porque tenemos hoy un acto muy importante internacional en Palacio. Nos estamos reuniendo con todos los empresarios privados de la Alianza del Pacífico. Ustedes habrán escuchado que ha habido una dificultad en la entrega de la presidencia pro tempore al Perú por un tema de un presidente que igual vuelvo a decir, creo que las inversiones de donde participan estos países, ya sea en la Alianza del Pacífico o en el APEC, no tiene que primar temas personalísimos o ideológicos. Aquí son los países hermanados que tenemos que seguir buscando el futuro y las inversiones para nuestro país. El sector privado de estos países que conforman la Alianza del Pacífico ya entregó la presidencia pro tempore al Perú. Y hoy día tenemos la reunión. Y esa es la reunión que me convoca a estar en Palacio con esta organización de la Alianza del Pacífico. Por ello, yo les pido las disculpas, me voy a retirar, sin antes decir lo siguiente. Este gobierno quiere trabajar, sí es cierto, y ya estamos dando muestra de ello en el tema de salud. Ya arrancó, por ejemplo, su trabajo y su destrabe en el Hospital Lorena de Cusco, que estaba cuántos años ahí paralizado. Bien por Cusco ya tenemos allí, pero también Cañete ya arrancó y acá está la gobernadora, Pucallpa ya arrancó. Así que vamos a seguir arrancando. Este gobierno, como dice, trabajamos de manera sincera y honesta, pero también le decimos no somos un gobierno que va a ir meciendo o engañando a la población peruana. Y por ello permítame decirles de que vamos a entregar 1.030 millones a los IOARES. Voy a ir, señores directores, a los hospitales para acompañarlos en ese punche, en el trabajo, en cada uno de sus hospitales. Igual daremos 840 millones para el mantenimiento a nivel nacional. Así es que no están solos, estamos trabajando juntos para poder entregar mejor salud a nuestra población. Perú, unido en un solo corazón, con punche, sí podemos. Gracias a ustedes. Buenos días.